En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la poesía de Lope de Vega y en concreto con un soneto de Lope de Vega titulado A la molestia de los pleitos. Vamos a hacer referencia, insisto, en esta interpretación del soneto de Lope a la idea de justicia y también a la idea de libertad, porque son dos ideas comúnmente asociadas en múltiples contextos, en múltiples circunstancias. Aquí la idea fundamental que vamos a sostener en esta interpretación literaria, en esta interpretación de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, siguiendo los presupuestos de la crítica de la razón literaria, todas las interpretaciones que hacemos de literatura en los vídeos se basan en los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria. Y aquí, como digo, vamos a sostener la idea fundamental de que la libertad es una facultad humana que se ejerce siempre contra alguien más fuerte. La libertad, de hecho, solo tiene sentido y solo merece el nombre de libertad cuando se ejerce contra algo, contra alguien más fuerte. En el resto de los casos, en el resto de las ocasiones, no se ejerce la libertad, se ejerce la obediencia. Es decir, que, insisto, solo se es libre cuando alguien utiliza esa libertad para enfrentarse con ella, para enfrentarse a algo que es más fuerte que uno mismo. De ahí el mérito de ejercer la libertad incluso con el riesgo de la propia vida. Porque en caso contrario, insisto, no se ejerce la libertad, se ejerce la obediencia. Lo demás no es ejercer la libertad, lo demás es obedecer. Y cuando alguien me diga que la libertad también se puede ejercer entre iguales y no contra alguien más fuerte, diré que la libertad que se ejerce entre iguales no es nada más ni nada menos que colaboración, que es lo que propiamente debe ejercerse entre personas que no compiten entre sí, sino que colaboran entre sí. Ahora, la mínima forma de competencia ya consiste en ejercer la libertad propia contra la libertad ajena. Y este es un criterio absolutamente fundamental para hacer prosperar todo lo que tenga que ver con la especie humana. La historia es un despliegue de un enfrentamiento contra la ilegalidad, en definitiva. Es decir, que cuando la libertad se ejerce siempre contra una legalidad que se cuestiona para hacer triunfar precisamente una ilegalidad. Por eso digo que la historia es un despliegue de ilegalidades cuyo centro fundamental es el ejercicio de la voluntad. Pero el ejercicio de la libertad, naturalmente de la voluntad. Pero, como digo, todo este conjunto de reflexiones parten de un soneto de Lope de Vega muy aparentemente frívolo, pero sin embargo muy crudamente crítico contra la idea nada menos que de justicia, contra la idea de justicia, contra la idea universal de justicia. No estamos hablando de la idea de justicia en España ni de la idea de justicia en el siglo XVI o XVII, sino simplemente contra la idea humana de justicia que se critica aquí en términos tan lúdicos como tan severos. Vamos a leer inicialmente el poema. Es un poema que forma parte de las Rimas Humanas y Divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Es una obra ya de Lope bien maduro, vamos a decirlo llanamente. Estamos hablando de 1634, de la década de 1630, cuando se configura y se gestiona esta obra de Lope, que es un compendio, es una síntesis, es una globalización, como sostenemos siempre que hablamos de la literatura española del siglo de oro, es una globalización del hecho literario, donde están presentes todas las características fundamentales de la experiencia humana que pueda objetivarse en la literatura. El soneto de Lope, 14 versos, dice así: a la molestia de los pleitos. Pleitos a vuestros dioses procesales, confieso humilde la ignorancia mía. ¿Cuándo será de vuestro fin el día, que sois como las almas inmortales? Hasta lo judicial perjudiciales, hacéis de la esperanza notomía, que no vale razón contra porfía, donde sufre la ley trampas legales. O monte de papel y de invenciones, si pluma te hace y pluma te atropella, ¿qué importan dinos, baldos y jasones?
Oh justicia, oh verdad, oh virgen bella, ¿cómo entre tantas manos y opiniones puedes llegar al tálamo, doncella? El soneto, que es enormemente lúdico, como digo, y tremendamente cínico, hace una serie de alusiones y de referencias múltiples, muy elementales y muy sencillas para quien disponga del código, capaz de hacerlas comprensibles e inteligibles, cosa que resulta muy fácil en fin, una lectura más o menos atenta de toda la poesía del Siglo de Oro, de la poesía de Lope, de la literatura aurisecular. Y la idea fundamental, como digo, es que la justicia no solo se eterniza, sino que en lugar de formar parte de la solución, forma parte del problema. Aquí el soneto se limita a una apelación que tenemos que dar por presupuesta a lo que identificaríamos como los procesos civiles, es decir, las causas civiles, los procesos judiciales más civiles que penales, porque no vemos aquí alusiones explícitas ni a lo civil ni a lo penal, pero la trascendencia del poema dentro de lo lúdico no está hablando de penas capitales ni de extremos tales, ¿no? No se descarta tampoco, no se descarta en absoluto. Ahora bien, la idea fundamental es que todo lo que tiene que ver con la justicia constituye un problema. La justicia es un mal menor, es realmente un mal menor. Los seres humanos deben entenderse entre sí de la mejor forma posible antes de acudir a un juez, porque la solución judicial puede resultar a veces un remedio peor que la enfermedad en algunos casos, no siempre va a contentar a las partes y además se caracteriza porque está sometida a múltiples interferencias y a múltiples procesos que, lejos de aclarar la cuestión, hacen muy difícil que llegue al tálamo doncella el planteamiento inicial. Es decir, resulta muy difícil que la justicia permanezca intacta en todo el proceso de principio a fin. Un verso muy claro donde se parodia, donde se imita burlescamente, donde se parafrasea el lema de quien hizo la ley hizo la trampa, es el último verso del segundo cuarteto, es decir, donde sufre la ley trampas legales. Esta es esencialmente la idea de justicia que tiene Lope de Vega. La justicia es aquello que dispone que la ley experimente y sufra trampas legales, de tal forma que es absolutamente imposible que llegue al tálamo doncella, es decir, que llegue intacta la justicia a dictar sentencia, es prácticamente imposible. La invocación a los pleitos, pleitos a vuestros dioses procesales, confieso humilde la ignorancia mía. Se parte de una captatio benevolentiae. Es decir, confieso mi ignorancia, viene a decir el poeta, respecto a las ciencias del derecho. Es decir, no sé de jurisprudencia, no entiendo de las leyes del derecho. Y a vuestros dioses procesales, pleitos, me encomiendo, me confieso. Los dioses procesales son los jueces, son los administradores de la justicia. Entonces, confesando el poeta, que es un licenciado, un estudiantillo, Tomé de Burguillos, su humilde ignorancia, no sabemos qué es lo que estudia Tomé de Burguillos, pero de derecho no sabe nada. Parece que no sabe nada de nada, pero sin embargo escribe de todo y con una gran agudeza de ingenio, ¿no? Pero confieso, cínicamente habríamos de decir, la ignorancia mía, ¿cuándo será de vuestro fin el día, el fin de los pleitos? ¿Cuándo se terminarán los pleitos? Que sois como las almas inmortales, no se termina nunca de pleitear, no se acaba nunca de pleitear. ¿No? En realidad, son acontecimientos que no tienen ningún final, ningún desenlace, porque como hemos dicho con frecuencia, los problemas no se resuelven, los problemas se transforman. Los pleitos no resuelven los problemas, sino que los ubican en otro emplazamiento de tal manera que alguien paga los platos rotos y con frecuencia no siempre quien comete el error paga el error, porque los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. Hasta lo judicial, perjudiciales. Es decir, que el verso puede entenderse de una manera ambigua. Puede entenderse que son perjudiciales hasta que hay un desenlace judicial que lo resuelve, pero el propio soneto invita a una interpretación que advierte que el perjuicio llega, es postjudicial incluso, es posterior a la sentencia dictada. Hasta lo judicial, los pleitos sois perjudiciales. Es decir, incluso en el mejor de los casos, sois perjudiciales, ¿no?
Hacéis de la esperanza notomía. El término notomía no apela tanto a una anatomía llena de vitalidad, llena de corporidad, llena de vida, sino más bien al esqueleto. Es decir, hacéis de la esperanza un auténtico esqueleto. ¿Por qué? Pues porque como hay que esperar tanto tiempo a que os resolváis, a que se resuelvan los pleitos, pues ya el querulante ha fallecido completamente y lo que queda de los disputantes, de los querulantes, es en definitiva el esqueleto, es la osamenta, podríamos decir, la notomía. Hacéis de la esperanza notomía. Tengas en cuenta que los autores del barroco, sobre todo los del barroco español, condenan básicamente la esperanza. El barroco no es una época que se encomienda a la esperanza, sino que se encomienda a la acción. No se espera nada de quien no hace nada. Es decir, el barroco hispano es una época que se caracteriza fundamentalmente por la intervención, por la actividad. Esta es una característica muy potente de la hispanosfera, mientras que de la anglosfera la característica más potente es la ilusión, es esperar que los problemas se resuelvan por sí mismos, es infundir en el espectador la emotividad, la esperanza, hormonar el idealismo, en definitiva, de tal manera que esto se ve constantemente, se ve constantemente desde el momento en que la anglosfera vende un sentimentalismo, que vamos a denominar el sentimentalismo anglosajón, el sentimentalismo de la anglosfera, que es una especie de edulcorante de emociones enormemente limitador de las competencias humanas, hasta el punto de que de la propia anglosfera lo que emana con frecuencia emotivamente, emocionalmente, es la idolatría de los peluches. Claro, mucha gente podrá reírse con esto, ¿no? La adoración de los peluches. Es decir, se educa al ser humano para acabar adorando a un peluche. El peluche puede ser un ser vivo en formato animal o puede ser cualquier otra cosa, pero que tenga formato peluche, eso es lo más emotivo que hay. De tal manera que la emotividad humana alcanza unos niveles tan bajos, unos umbrales tan bajos de inteligencia, que no cabe hablar de inteligencia emocional, porque bueno, en fin, la inteligencia emocional es la manera competente de gestionar las emociones, es una manera inteligente de gestionar las emociones, hay que entenderlo así, porque de otra manera no cabe hablar de inteligencia emocional, porque donde no hay, la inteligencia no se aísla de las emociones y las emociones no se pueden aislar de la inteligencia, salvo cuando no hay inteligencia, que también es un estadio habitual de algunas entidades, vamos a decirlo así, para no personalizar ni dar más detalles. Tengas en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la fabricación de robots, es posible hoy día ya fabricar robots que incluso no bailen, sino simplemente que se muevan y que la música se adapte a sus movimientos. No es que ellos en sus movimientos se adapten robóticamente a la música, sino que se hace una música para adaptarla a los movimientos del robot y así hacer creer al espectador impresionable de esta manera que el robot baila, cuando lo único que está haciendo ese robot es desarrollar determinados movimientos, movimientos propios de la anglosfera, vamos a decir así, que son los movimientos pues del aeróbic, pero que no tiene nada que ver con un baile, a la dinámica de este robot. Pero si el robot se enfundara, por ejemplo, en un peluche y en lugar de bailar ronroneara, por ejemplo, pues sería mucho más seductor todavía. Y eso estimula enormemente las emociones de los seres humanos que no han sido educados fuertemente, intensamente, pues mucho más que cualquier composición musical, que no resulta comprensible fácilmente para todo el mundo, o que cualquier obra literaria, que resulta pues mucho más exigente desde el punto de vista de la complejidad de las ideas que en ella se objetivan. Por lo tanto, es enormemente rentable la fabricación de peluches robotizados, porque esto, aparte de que permite reemplazar a los animales, pues indudablemente edulcora mucho mejor las emociones de los seres humanos, desarrollando estas emociones completamente a expensas de la inteligencia, de tal manera que cuanto menos piense el ser humano, menos capacidad tendrá para reflexionar sobre el origen y las consecuencias de sus propias emociones. Y además,
cuanta menor sea la inteligencia de la que dispone el ser humano, la posibilidad de calibrar las emociones y de gestionarlas intelectualmente será menor, y por lo tanto la calidad de estas emociones también será menor. Incurrimos de esta manera en el sentimentalismo anglosajón, propia de las películas dominicales de sobremesa o de los programas navideños de fin de año, ¿no? En definitiva. Esa es la inteligencia emocional anglosajona, ¿no? La idolatría del peluche. Pero ante esta situación no es posible mejorar en absoluto las condiciones, sino simplemente ir degradándolas desde estados emocionales cada vez de peor calidad. Hacéis de la esperanza notomía. Es decir, que si nos entregamos a la esperanza, al ilusionismo, al idealismo, en definitiva, la justicia no va a mejorar. ¿Por qué? Pues porque en el verso siguiente se nos explica que no vale razón contra porfía. Esta es una de las características más impresionantes del pensamiento de la tradición hispano-greco-latina, y subrayo aquí lo de hispano en la tradición hispano-greco-latina. No vale razón contra porfía. La porfía, la obstinación, la terquedad, lo que Márquez con frecuencia, Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, pitoso llamaba, ¿no? Es decir, el adjetivo de obstinado, es algo muy característico de personas que ante la incapacidad de razonar con lógica, con coherencia, reemplazan la porfía por la razón, reemplazan la obstinación por la capacidad de razonar, por la capacidad de pensar. Y evidentemente no vale razón contra porfía, no vale razón contra porfía. Es decir, uno no puede discutir con una piedra, porque la piedra siempre será más dura que las palabras que se le dirigen a la piedra. Es decir, no se puede dialogar con quien no sabe razonar. Algo que si hubiera sabido Habermas nos habría ahorrado tener que leer algunos párrafos de sus obras, que además, por cierto, son todas el mismo párrafo, vamos. Es decir, toda la obra de Junger Habermas se rebate con una sola frase: no se puede dialogar con quien no sabe razonar. Y sin embargo, este pobre hombre se dedicó toda su vida a escribir libros ignorando el punto basal capital, que es que el diálogo solo se puede ejercer cuando hay alguien con capacidad para razonar. No se puede dialogar con quien no sabe razonar. Por lo tanto, podría haberse ahorrado toda su obra, porque toda su obra es completamente inútil desde el punto de vista del irracionalismo, en el cual el diálogo es absolutamente insoluble. ¿Por qué? Si hubiera leído a Lope de Vega, Junger Habermas, pues lo sabría. Porque no vale razón contra porfía. Tercer verso del segundo cuarteto. Que no vale razón contra porfía. De tal forma que, a veces, insisto, ni la justicia en todo su racionalismo puede disolver la obstinación, o puede disolver la porfía de la barbarie irracional. Porque bárbaro es el que no razona. Bárbaro no es el extranjero. Bárbaro es el que simplemente no razona, aunque forme parte de nuestra familia. Es decir, aunque formen parte de nuestra sociedad o de nuestro país, porque en la época contemporánea, en la época en la que actualmente nos encontramos, los bárbaros no son los extranjeros, los bárbaros somos nosotros. Los bárbaros son los que forman parte de nuestra sociedad. A veces incluso los extranjeros pueden ofrecer una dosis de civilización mayor de la que ofrecen algunos de nuestros vecinos, es decir, algunos de los que supuestamente se consideran de los nuestros. Que no vale razón contra porfía, ¿dónde sufre la ley trampas legales? Es decir, cuando la propia ley se utiliza para subvertirse a sí misma, para adulterarse a sí misma, es decir, para corromper a una sociedad organizada políticamente. No vale razón contra porfía, ¿dónde sufre la ley trampas legales? Claro, yo le preguntaría a Lope de Vega, entonces, ¿qué es lo que hay que usar? Si la razón no basta contra la porfía, cuando la ley sufre trampas legales, cuando la propia ley está adulterada, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que me lo diga el propio Lope de Vega. Claro, no lo podrá hacer porque ya ha fallecido. Pero, claro, cuando la razón no basta, ¿qué es lo que hay que utilizar? La fuerza, indudablemente.
De hecho, la razón sin la fuerza no sirve absolutamente para nada. Y esto nos retrotrae a la dialéctica de las armas y las letras. Es decir, las letras sin las armas que la fundamenten no tiene ningún sentido, como plantea Cervantes en el Quijote y como explicó Gustavo Bueno hasta la saciedad, ¿no? No vale que no vale razón contra porfía donde sufre la ley trampas legales. ¿Qué es necesario entonces? Pues la fuerza. La fuerza que, para cobrar legitimidad, tendrá que legalizarse de alguna manera, es decir, a través del Estado. Porque el Estado es la única entidad que puede ejercer la fuerza legalmente, es decir, que puede ejercer legítimamente la violencia, por decirlo con menos eufemismos. Los dos tercetos finales del soneto son exclamativos e invocativos. ¡Oh monte de papel y de invenciones! Claro, la justicia queda reducida a filología jurídica. Monte de papel y de invenciones, es decir, mentiras, trapalladas, verborrea, retórica, donde unas trampas se solapan a otras, es decir, mucha palabrería, pero al final nada. No está hablando del currículum de los nuevos investigadores, de los posmodernos, no, monte de papel y de invenciones, no, no se refiere al currículum de la posmodernidad académica, no, se refiere a la idea universal de justicia, o monte de papel y de invenciones, papelería, verborrea. Si pluma te hace y pluma te atropella, es decir, quien hizo la ley hizo la trampa, ¿qué importan Dinos, Baldos y Jasones? Es decir, ¿qué importan los grandes juristas del pasado? ¿Qué importan, digamos, los grandes juristas o estadistas o los grandes letrados, por decirlo en una palabra? ¿No? Los grandes oradores, los grandes pensadores, los grandes arquitectos de sistemas jurídicos del mundo pretérito. ¿Qué importa todo eso si al final todo es una cuestión de filología reducida a retórica, es decir, de verborrea, es más, de papelería, de documentos impresos tras los cuales realmente es que no hay nada en que confiar, porque no hay una veracidad si son invenciones y retóricas, ni más ni menos? Es decir, ¿por qué? Pues porque volvemos a la idea objetivada formalmente en el material central del poema. Que no vale razón contra porfía donde sufre la ley trampas legales. Imagínense que todo un Estado esté articulado sobre trampas legales. ¿Cómo puede funcionar esto, no? Y háganme un favor, no piensen en España cuando se apela a una ley que sufre trampas legales. Piensen en esclarecer los procesos electorales de las últimas elecciones de los Estados Unidos, porque el mundo anglosajón siempre ha presumido, siempre se ha jactado de ser muy transparente cuando en realidad es muy eclipsante, siempre se ha jactado de ser muy liberal cuando en realidad su libertad es una libertad genitiva, es decir, es una libertad para obedecer. Esa es la libertad genitiva de la que hablaremos inmediatamente, una libertad para obedecer. Pero los hechos, cuando se les mira directamente, sin trampantojos, sin velos que los eclipsen, revelan claramente que ahí, en el mundo anglosajón, la ley sufre tantas o más trampas legales como en cualquier otra parte. Lo que ocurre es que de ello no se habla, y en el ámbito hispano sí se habla. De tal forma que, esta es la única diferencia, que aquí tenemos más libertad para ponernos mutuamente como hoja de perejil y ellos no se permiten ese tipo de libertades. En la República Popular China aún la permisión es mucho más pequeña, de tal manera que no se permite a nadie ni siquiera mentar en vano ni el nombre de la libertad. El caso es que, oh monte de papel y de invenciones, eso es la justicia, si pluma te hace y pluma te atropella, ¿qué importan Dinos, Baldos y Jasones? Y llegamos al último terceto. Oh justicia, oh verdad, oh virgen bella. Es decir, se tiene una idea ideal de la justicia, de la belleza y de la verdad. Nótese esta asociación de las ideas supremas, la idea suprema de justicia, la idea suprema de verdad, la idea suprema de belleza y la idea suprema de pureza, que es la virginidad.
justicia, verdad, virginidad y belleza, o justicia, o verdad, o virgen bella. Es decir, la pureza hermosa, la verdad incólume y la justicia incorruptible. Bien, pues todos esos ideales, cuando llegan a tierra, cuando hay que palparlos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo entre tantas manos y opiniones? Nótese que la palabra opinión aquí es absolutamente fundamental. El término opinión, que es el término clave de la sociedad en la que actualmente vivimos, que es una sociedad de opinantes, como dijo una persona, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y pido disculpas por no acordarme del nombre de quien dijo esto, habló de una sociedad de opinantes en la revista El Catoblepas, y habló con mucho acierto de ello. Una sociedad de opinantes es un término muy característico de la sociedad posmoderna, donde todo el mundo opina, y la opinión, como sugirió siempre Gustavo Bueno, es una de las formas de la ignorancia. Una sociedad de opinantes es una sociedad de estados de ánimo. De hecho, las opiniones no suelen ser con frecuencia más que expresiones de estados de ánimo que necesitan rebasar lo anímico para objetivarse más allá de lo sensible, en una proposición inteligible que, insisto, vaya más allá de lo sensible. ¿Cómo entre tantas manos y opiniones puedes llegar al tálamo, doncella? Es decir, realmente es muy difícil que la justicia se mantenga intacta, se mantenga fiel a la verdad y se mantenga en la pureza estricta de lo que la justicia es, porque quien hizo la ley hizo la trampa. Donde sufre la ley trampas legales, es imposible hablar de justicia, porque la justicia queda reducida a una papelería, a una invención. Es decir, la justicia se parece más a un currículum de un universitario posmoderno que a un proceso que tenga que clarificar lo que es la relación de unos hechos y su objetividad. Esta es la idea fundamental, la idea de justicia fundamental que tiene Lope de Vega, y que es una idea de justicia completamente universal, completamente universal. Tengas en cuenta que además, cuando en el verso tercero del segundo cuarteto, cuando se dice que no vale razón contra porfía, se está identificando sobre todo el racionalismo con la justicia y la porfía con la barbarie. El racionalismo, insisto, con la forma de hacer justicia conforme a criterios objetivos, y la porfía con la actitud de mantener una posición impermeable completamente a cualquier fenómeno o a cualquier hecho inteligible, porque sobre lo inteligible domina lo sensible. Una civilización en la que lo sensible ha dominado siempre lo inteligible ha sido la civilización anglosajona. Ha sido la civilización anglosajona. Para el mundo anglosajón, lo sensible está por encima de lo inteligible. Para el mundo hispano, sobre todo para el mundo hispano grecolatino, lo inteligible está siempre por encima de lo sensible. Como nuestra sociedad está totalmente, desde el punto de vista de las ideas y de los sentimientos, intervenida por el mundo anglosajón, la Iglesia Católica está terriblemente intervenida por el protestantismo como fruto de Sajonia, de la sociedad anglosajona, en definitiva, prioriza lo sensible sobre lo inteligible de una manera feroz, declara genealogía agustiniana y luterana. Para Lutero, como para Nietzsche, cualquier hecho irracional, cualquier hecho emotivo, sentimental, está por encima de cualquier hecho racional y de cualquier hecho lógico. Es decir, para el protestantismo, Tomás de Aquino es una aberración y Agustín de Hipona es una guía, es un referente. No en vano Lutero era fraile agustino. Es decir, la teología dogmática es porfía, la teología escolástica es razón. El racionalismo tiene mucho más que ver con la tradición hispano-grecolatina que con la anglosfera. Con la anglosfera lo que tiene que ver es el sentimentalismo, es decir, la idolatría del peluche. Es decir, toda la filosofía de la anglosfera tiene como fundamento la supremacía de la emotividad, es decir, la idolatría del peluche. Es decir, toda la filosofía de la anglosfera se puede resumir en la idolatría del peluche, es decir, en el idealismo trascendental. Lo que pasa que, claro, Kant no va a decir crítica de la idolatría del peluche, evidentemente, como ustedes comprenderán, pero sí va a decir el idealismo trascendental. Hegel no va a decir fenomenología del peluche, pero sí va a hablar de la fenomenología del espíritu absoluto, porque eso, claro, suena mucho mejor. Pero claro, ¿el espíritu absoluto qué es? ¿Qué es el espíritu absoluto? Pues un latido con peluche, en definitiva. Es decir, son cosas ridículas,
que han sido revestidas con un lenguaje que, como diría el propio Lope, o monte de papel y de invenciones. Eso es el idealismo alemán, eso son las filosofías idealistas, monte de papel y de invenciones. En un momento dado se les puede llamar justicia, se les puede llamar verdad o se les puede llamar virgen bella, que me da igual cómo se llame, y a Lope de Vega también le da lo mismo. Pero hagan ustedes el favor de no hacernos comulgar con ruedas de molino, porque cómo entre tantas manos y opiniones puedes llegar al tálamo doncella. Y lo mismo que dice aquí Lope de la justicia, se puede decir de la filosofía, se puede decir de la filología, se puede decir de la teoría de la literatura y de muchas otras cosas. Es decir, una sociedad que ha sido educada exclusivamente en la idolatría del peluche y en potenciar sus valores emotivos con un sentimentalismo que es propio de Mujercitas, porque nuestra sociedad se parece más al mundo de una película como Mujercitas que a una realidad a la que el ser humano tiene que enfrentarse, porque es una realidad muy exigente que le exige una serie de sacrificios importantes para sobrevivir, pues evidentemente ante una sociedad, insisto, donde la ética es la ética de Mujercitas, donde el nivel emocional es el de Mujercitas, pues como podrán comprender ustedes, pues la idolatría del peluche es la Biblia en este contexto, y eso es la filosofía anglosajona, pero no puede ser la idea de justicia de la hispanosfera, que es mucho más realista y que es consciente de que donde la ley sufre trampas legales, pues evidentemente no podemos concebir una idea de justicia, una idea de verdad, una idea de pureza de hechos intactos y menos una idea de belleza. No hay nada que admirar en ese punto, pues reconocemos desde el punto de vista del realismo, desde el punto de vista de una educación realista que hemos recibido, que es imposible que algo así llegue al tálamo doncella, ¿no? Evidentemente no puede ocurrir. Claro, la idea de justicia, y con esto vamos a concluir, tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver con la idea de libertad. La libertad, en definitiva, es la lucha por el poder para dominar al prójimo, la lucha por el poder para dominar a los demás. Y en esa lucha por el poder para dominar a los demás es absolutamente imprescindible el conocimiento, la inteligencia. Donde no hay inteligencia no puede haber ejercicio de libertad. Y, de hecho, la gente es libre en la medida en que es inteligente para agredir a los demás. La libertad tiene necesariamente, para ejercerse, tiene necesariamente un componente violento. No hay una libertad pacífica, por eso la frase de que mi libertad llega hasta donde llega la libertad del prójimo es una frase completamente tonta y ambigua, porque nunca determina hasta dónde llega la libertad del prójimo. Ya ponemos el ejemplo de que si vivimos en un edificio de 10 plantas, 10 vecinos, pues mi libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás vecinos. Pero puede ocurrir que yo utilice 9 plantas de un edificio de 10 y el resto de los vecinos, los 9 vecinos restantes, vivan en una sola planta. Y evidentemente mi libertad llega hasta donde llega la de los demás. Lo que ocurre es que la mía ocupa el 90% del territorio y ellos, que son 9, ocupan el 10% del territorio, y en efecto mi libertad llega hasta donde llegan hasta donde llega la libertad de los otros 9. Lo que ocurre es que yo ocupo el 90% y ellos el 10%, y todos contentos porque yo tengo más fuerza que ellos, ¿no? Pero eso, insisto, no explica absolutamente nada, ¿no? Es una frase para tontos, básicamente. Es una frase propia de gente que no sabe lo que dice, sino que repite lo que oye. La libertad, como digo, es esa capacidad que tiene el ser humano para hacer determinadas cosas, básicamente para hacer, porque el pensamiento que no da lugar a hechos es un pensamiento retórico, es un pensamiento poético, que no da lugar a más que a actos de conciencia, es decir, es un pensamiento protestante. Pero la realidad se demuestra con hechos, más que con leyes. La realidad se objetiva más en los hechos que en las leyes. De hecho, las leyes que determinan una libertad siempre suelen estar por detrás de los hechos que marcan la pauta por donde las futuras leyes van a objetivar esa libertad. La libertad, insisto, es una cuestión más de hechos que de leyes. Es una cuestión más de hechos que de leyes. Pero la libertad es sobre todo la lucha por el poder para dominar a los demás, la lucha por el poder para controlar a los demás. Es la lucha por el poder para la organización de la vida política, para la administración de la vida política. Y de hecho la política es la administración de la libertad, la organización del poder. Pero bien, la libertad, como ya hemos explicado desde hace mucho tiempo, puede organizarse, puede declinarse en tres casos. Hay una libertad genitiva, una libertad
dativa y una libertad hablativa. La libertad genitiva es la libertad de hacer algo, es la libertad que uno tiene, pues, de grabar un vídeo, de decir lo que estime oportuno, o incluso de hacer lo que estime oportuno. Es decir, uno tiene la libertad para arrojarse de un décimo piso al suelo. Por supuesto, tenemos esa libertad para hacerlo. Ahora bien, no tiene la libertad de suicidarse, tiene la libertad de clavarse un cuchillo en el pecho y morirse, o pegarse un tiro en la sien y matarse. Podemos tener esa libertad, es una libertad genitiva de poder hacer algo, la libertad de hacer algo. Ahora bien, hay una segunda declinación de la libertad dativa. ¿Para qué? ¿Para qué pegarse un tiro? ¿Para qué tirarse de un décimo piso abajo? ¿O para qué decir tonterías en un vídeo, ¿no? Por ejemplo? Eso es la libertad dativa. ¿Qué es lo que se consigue? ¿La libertad para qué? ¿La libertad para qué? ¿Para matarse? ¿Para suicidarse? ¿La libertad para divorciarse? ¿La libertad para aplicar una eutanasia? ¿La libertad para dar un golpe de Estado? ¿La libertad para provocar una independencia que después ocasione la ruina de todo un continente durante más de 100 años, más de 100 años de soledad política, por ejemplo? Es decir, ¿qué conseguimos una vez que ejercemos la libertad genitiva? ¿Qué conseguimos una vez que ejercemos la libertad de hacer algo? Y luego, por otro lado, tenemos una tercera declinación de la libertad, que es la libertad hablativa. Con frecuencia, cuando se ejerce la libertad, esa libertad se ejerce contra algo o contra alguien, y ese algo, ese alguien, responde con una ablación de nuestras propias competencias. Quiero decir que si en una sociedad organizada políticamente, con un ordenamiento jurídico definido, una persona asesina a otra, tiene capacidad para hacerlo, porque puede matar a otra persona, le puede pegar un tiro, le puede clavar un cuchillo, etcétera, puede matarla. Pero, ¿qué consigue? Pues consigue anular la vida de esa otra persona, destruir vitalmente a la otra persona, pero hay una libertad ablativa que, objetivada en el Estado, impondrá o no, según la fuerza del Estado, aquí es donde el Estado demuestra lo que vale o lo que no vale, pues impondrá una libertad ablativa según la cual, pues, esa persona será calificada judicialmente de asesina, de homicida, etcétera, según los grados que los dioses procesales, dirá aquí Lope de Vega, los jueces, dispongan conforme al ordenamiento jurídico de un Estado. E insisto, esa libertad ablativa tipificará el delito y aplicará la respectiva sentencia, que después podrá, como dice el propio Lope, donde sufre la ley trampas legales, podrá ser sometida a un indulto por un gobierno, por un poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero eso ya forma parte de hacer de la justicia un monte de papel y de invenciones. Como ustedes comprenderán, Lope de Vega es enormemente realista. Enormemente realista. No es como Don Quijote, que cree que él puede ejercer una justicia. Y oye, esto encantó a los alemanes del siglo XIX, que tenían menos idea de la justicia de la que tenía el propio Don Quijote, ¿no? Por esa razón, después, como he dicho muchas veces, Alemania es un país que pierde dos guerras mundiales seguidas. Es decir, claro, ¿cuál es la inteligencia de una nación que pierde dos guerras mundiales seguidas? Esa es la pregunta que hay que hacerse desde un punto de vista histórico. Es decir, ¿cuál es la inteligencia de una nación que pierde dos guerras mundiales seguidas? 1918-1945. Dejo la pregunta en el aire. Bien, el caso es que para una nación más realista, más materialista, menos confiada a un idealismo filosófico y más confiada a un materialismo filosófico sin idealismos, que hay mucha gente que idealiza los materialismos filosóficos, pues evidentemente no vale razón contra porfía donde sufre la ley trampas legales. Pero es evidente que la libertad genitiva es la libertad que ejercen los que no tienen libertad. Es decir, es la libertad que ejercen aquellos que ejercen la libertad para obedecer. Claro, cuando la libertad se ejerce para obedecer, se ejerce la libertad genitiva sin alterar absolutamente nada del statu quo existente, sino que se confirma absolutamente todo lo que hay. Los que verdaderamente ejercen la libertad son aquellos que la ejercen, pues, para enfrentarse a algo más fuerte y más poderoso que ellos. En definitiva, el motor de la historia consiste precisamente en esa dialéctica que supone enfrentarse a aquello que es más fuerte que tú para cambiarlo. De hecho, la libertad realmente existente es aquella libertad que solo se ejerce contra algo o alguien más fuerte. Es decir, es una libertad genitiva que
poniendo en riesgo con frecuencia la propia vida, la propia actividad profesional de quien la ejerce, se enfrenta a algo más fuerte asumiendo las consecuencias ablativas que le vienen enfrente, las consecuencias que van a provocar una ablación, que van a provocar un corte en aspectos absolutamente fundamentales de la vida de un ser humano, que antepone el ansia de libertad, de la cual se van a favorecer otros posteriormente para ampliar el radio de acción de la libertad. Primero ampliándolo en los hechos y después exigiendo que la amplitud de libertad ejecutada en los hechos sea reconocida jurisdiccionalmente, sea reconocida por la justicia. Pero para que la justicia incorpore una idea de libertad, es necesario que antes alguien violente la realidad imponiendo, por supuesto con violencia y no pacíficamente, esa idea de libertad. Porque la justicia solo es sensible a la violencia. La justicia sin violencia no cambia nunca. La justicia es ciega, la justicia es ciega a la paz, pero tiene los ojos y los sentidos muy abiertos cuando se reacciona ante ella de forma violenta y se la somete, que es lo que la historia nos ha enseñado. La historia es un sometimiento de la idea de justicia, es una interacción violentísima con la idea de justicia hasta tal punto de que la justicia es el resultado de la violencia que históricamente también se ejerce sobre ella y no solo la violencia que en nombre de la justicia se ejerce sobre la población. Es decir, la libertad genitiva es la libertad que ejercen los obedientes, los que actúan conforme a la ley. La libertad realmente ablativa, que es la que ejerce el Estado en contra de aquellos que hacen triunfar una ilegalidad, porque la historia es el triunfo sucesivo de múltiples ilegalidades frente a las cuales la gente, con frecuencia la gente común y corriente, ha luchado para conseguir esos derechos y esas libertades. La historia nos enseña que precisamente esa interacción entre la libertad genitiva, la libertad dativa y la libertad ablativa es lo que constituye realmente el progreso. Y esto exige desterrar cualesquiera idealismos en la consecución y en los logros de esta idea de libertad. La libertad genitiva, insisto, no es ninguna libertad. La libertad genitiva es la forma de comportarse que tienen los obedientes. Ejercer la libertad genitiva es obedecer. Todo lo demás es simplemente una tontería en la que de ninguna manera podemos confiar. La idea de justicia, insisto, que ofrece Lope de Vega en este poema es una idea totalmente hispano-grecolatina, es una idea de justicia totalmente materialista, destierra cualquier idealismo respecto a la interpretación de idea de justicia y nos dice claramente que ejercer la libertad es básicamente desobedecer, porque cumplir con las leyes no es ejercer la libertad, cumplir con las leyes es obedecer.